Queridos hermanos, este Evangelio nos narra un episodio en el que Jesús lee ese pasaje de Isaías en el que se anuncia un año de gracia para el Señor. Sin duda, quienes sois miembros de esta asociación Cachalín, Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama y el Cáncer Ginecológico en Guipúzcoa, habéis vivido un año de gracia. El hecho de que se os haya otorgado, se os haya, en esta fiesta de San Sebastián, hayáis recibido la medalla del mérito ciudadano, para vosotros es un año de gracia. Permitidme que me centre en esta breve homilía en lo que el Señor ha hecho con vosotros, en lo que la providencia ha hecho en vuestra asociación, que he tenido la suerte de conocer pues, estos días previos al día de San Sebastián, y para mí ha sido pues, un bello descubrimiento, voy a ser sincero, es un bello descubrimiento. Una asociación cuyos miembros esconden historias personales de sufrimiento, pero que paradójicamente la suma de sus miembros conforma una historia de esperanza. Vuestro testimonio demuestra una cosa que es muy evidente, ¿no?, en la propia experiencia de la sabiduría humana, que lo contrario de la alegría no es el sufrimiento, lo contrario de la alegría es la tristeza. Uno puede llevar adelante un sufrimiento y ser alegre. Son dos cosas que no son incompatibles. Vuestro testimonio demuestra que el sufrimiento, en forma de una enfermedad, puede llegar a ser, lo es, lo está siendo en vuestra vida, sin duda alguna, una especie de altavoz, un altavoz que despierta nuestra sensibilidad dormida. Y uno, sin duda alguna, experimenta en el sufrimiento una ocasión de crecer en valores, de descubrir valores que en una vida más superficial no estaba percibiendo. Y resulta que el sufrimiento le hace captar la vida con un grado de profundidad muy superior al que tenía antes. Vuestro testimonio demuestra que lo que sana al ser humano no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de afrontar la tribulación, madurar en ella, encontrar en ella un sentido. Vuestro testimonio demuestra que lo determinante es no tanto si sufrir o no sufrir, que eso no está en nuestra mano, sino qué actitud tener ante el sufrimiento, qué compañía buscar en él, porque en el fondo la clave está no en una respuesta mágica que no existirá, sino en una presencia que nos acompañe. El sufrimiento no es indiferente, no es indistinto a vivirlo en soledad o acompañado. Es diferente. La historia de vuestra asociación demuestra que el sufrimiento pasa, gracias a Dios, una buena parte de los cánceres que se detectan pueden ser sanados, una gran parte. El sufrimiento pasa, pero el haber sufrido permanece, porque deja una madurez interior que ciertamente hace que nuestra vida no sea igual. Entrados en este templo, descubrimos que el sufrimiento tiene un nombre muy peculiar, muy particular. El sufrimiento se llama cruz desde el punto de vista cristiano. Le bautizamos con ese nombre. El sufrimiento, los cristianos, le bautizamos con el nombre de cruz. Y entendemos que desde que Jesús sufrió en la cruz, allí donde hay sufrimiento, estamos pisando un suelo sagrado y tenemos que acercarnos al que sufre con la actitud propia de quien se acerca a Jesucristo sufriente. Cuando nos referimos al sufrimiento salvador de Jesucristo, que ciertamente confesamos que el sufrimiento de Cristo fue salvación para nosotros, en realidad descubrimos que lo que ha sido salvador para nosotros no es el sufrimiento en sí mismo, sino el amor con el que Cristo ha abrazado el sufrimiento. Es algo similar a cuando le pedimos a alguien, oye, tráeme un vaso de agua.
Hombre, en el fondo, lo que le estamos pidiendo no es el cristal del vaso, estamos pidiendo el agua que contiene el vaso. Algo así ocurre también cuando decimos que Cristo nos ha salvado con su sufrimiento. No es el sufrimiento, sino es el amor con el que Él lo ha abrazado, el que es fuente de salvación para nosotros. Por eso, porque el sufrimiento tiene un nombre que se llama cruz, decía Dostoyevski, decía, solo temo una cosa, que es no ser digno de mis sufrimientos, decía Dostoyevski, en una expresión que nos conmueve. Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos, porque quisiera vivirlos en Cristo, quisiera que Cristo los transformase con su presencia. Pues sí, la experiencia de Jesús en la cruz, la referencia para nosotros de Jesús crucificado es determinante, porque descubrimos una providencia salvífica en todo lo que acontece en nuestra vida. Hay una providencia de salvación en todo lo que acontece en nuestra vida. Y entendemos que también ese sufrimiento forma parte, a Dios no se le escapa nada de su providencia salvífica. Cristo continúa presente de una manera muy especial en todos aquellos que abrazan su cruz con esperanza, con determinación. Por eso permitidme que termine estas palabras diciéndole al Señor y al Señor crucificado: Señor, recibe nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento, en madurez. Señor, recibe nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria, en oración. Señor, recibe nuestra espera, porque estamos esperando citas, estamos esperando que nos convoquen, que nos llamen al médico. Recibe nuestra espera y transfórmala en esperanza. Le pedimos a Jesús que haga este milagro de transformación. El sufrimiento, que lo transforme en crecimiento. Que las lágrimas las transforme en oración, plegaria. Y que la espera la transforme en esperanza. Santa María de la Esperanza, la que estuvo muy cerca de la cruz de Cristo, será quien sea testigo, intercesora, valedora de esta transformación que estamos pidiendo.